Hola a tots i a totes i benvinguts als talleres del Museu Valencià d'Etnologia, l'Etno. Jo sóc Sara. Y yo soy Álvaro, más conocido como Disney Alexia en el ámbito del street art. Y hoy nos vamos a centrar en la última parte de nuestros talleres dedicados al arte urbano. Y nos vamos a centrar específicamente en la creación de nuestro paste tab, que es como una especie de pegatina gigante. I a més, per aplicar esta tècnica, el que farem és un exercici molt creatiu, molt divertit, en el que pot participar tota la família. ¿Qué ejercicio sería ese, Sara Jane? Això es diu cadàver exquisito. Qué interesante suena. La veritat que sí, si voleu descobrir-ho, no se n'aneu. Què descobrirem avui? La tècnica del paste tab. Què és això del paste tab? El paste tab només són, com si diguérem, pegatines, gegants, altres més xicotetes, que es fan en paper i que podem aplicar a un mur, a una finestra, a qualsevol lloc que vulguem. Teniu així alguns exemples, per exemple, este és de l'artista Vince i utilitza a banda de la seva pintura també fotografies, és a dir, podríem dir que són com un collage, o altres que podeu veure per així pels carrers valencians, que alguns en parlen fins i tot de la nostra identitat valenciana, com estos xiquets tirant els petardos. Bé, el procés és molt senzill. Utilitzem un paper que pot ser menut o pot ser gran, un paper continu tipus craft o, per exemple, fins i tot un rotllo de mantell de cuina. Una vegada ja el tenim, el que farem és retallar tota la figura. Fixeu-vos que el paste tab, l'avantatge que té és que tu pots fer l'obra a casa, tens tot el temps que vulguis i després, quan vas al carrer, ja tens l'obra preparada, només cal pegar-la. Mireu, la cola pot ser cola blanca barrejada amb aulla, que és el que podeu utilitzar vosaltres, o fins i tot fer una cola ecològica utilitzant farina i aulla, ho portem a ebullició i li posem vinagre si voleu que es conserve més temps. I després ja s'aplica al carrer. Ara, què necessitem per al nostre projecte? En aquest cas necessitarem llapis i goma d'esborrar, necessitarem paper, roturadors permanents, és molt important que siguin permanents perquè després quan s'aplica la cola, la tinta, no se n'ha d'anar, les tisores, la pintura acrílica per a donar-li color si vulgueu, revistes o paper de periòdic opcional si voleu fer-ho com si fos una mena de colat i per últim la cola blanca i la cinta adhesiva si és que voleu només aplicar-ho, per exemple, algun cristal amb una cinta adhesiva. I bé, ara Álvaro us explica com fer este taller perquè utilitzarem una tècnica creativa que s'anomena cadàver exquisit. Fins ara! Pues bien amigos, entonces ahora vamos al grano, comenzaremos nuestro ejercicio de paste tab, pero lo vamos a hacer llevándolo a cabo mediante un cadáver exquisito. ¿Qué es eso del cadáver exquisito? Pues bien, es una técnica que remonta anterior a 1920 y lo llevaban a cabo un grupo de artistas llamados dadaístas, ¿vale? Que se juntaban en cafés literarios en Zurich, en Suiza, y se ponían a jugar con esta técnica. ¿En qué consiste? Bueno, como pueden ver, yo tengo aquí tres folios unidos, ¿vale? Entonces, yo los voy a doblar y voy a dibujar en uno de los folios. Luego, le pasaré este folio doblado a Sara Jane, pero por una parte donde ella no pueda ver lo que yo he dibujado, pero ella va a continuar dibujando. Entonces, al final, ¿qué tendremos? Que ella va a continuar sin saber lo que yo ya se ha hecho, y yo, finalmente, en la tercera parte, volveré a completar el dibujo que ella ha dejado puesto sin tener idea que ha dibujado. ¿Qué pasará? Que al final vamos a estirar nuestro folio y tendremos un collage surrealista. Un cadáver exquisito, ¿vale? Que es muy chulo. También se puede incorporar publicidad, por ejemplo, se puede recortar, se pueden pegar cosas, se puede hacer de todo, ¿vale? Lo importante es pasárselo bien. Por eso era tan importante que esto se hiciese con la familia, porque esto se juega en grupo, ¿vale? Pues bien, pondré manos a la obra.
Molt bé, fixeu-vos que Álvaro ha acabat la seva part, m'ha marcat els dos punts per on jo he de començar. I també, el que és important, m'he portat així una cartolina per a no marcar amb el rotulador la imatge de baix. Jo ara el que vaig a fer és incorporar una imatge per a fer un collage. Bueno chicos, ya he terminado. Ahora la mejor parte, ver qué ha resultado de este experimento, ¿no? Esto fue lo último que yo dibujé. Ahora vamos a quitar la cartulina de protección y vamos a ver qué nos quedó. Ahora, Sara Jane, ¿qué has hecho? Oye, se nos ha quedado súper chulo, ¿eh? ¿Qué tal, Sara Jane? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado esto, no? Ay, está súper gracioso. Ahora no me falta pintarlo y retallarlo. Pues sí, eso es lo que haremos ahora. Bueno chicos, y aquí está nuestro resultado final. Ya lo he recortado y ahora voy a pasar a pegarlo en la ventana de mi balcón, así. Recuerden que el paste tab originalmente se coloca sobre muros utilizando cola para empapelar papel, para pegar papeles pintados, o bien utilizando engrudo. En este caso usamos celo. Y bueno, así alegramos el balcón en esta época de cuarentena y entregamos un poco de arte a la calle. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y nada, agradezco mucho que hayáis visto los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y sed siempre muy creativos.